¿Cómo están, amigos de Top Show Canino? Yo soy Fernando Ruiz del canal del Perro Ideal. Y hoy vamos a estar haciendo una cápsula con mi amigo Raúl Resbel. Así que espero que la disfruten. Vamos para allá. Top Show. ¿Cómo están, amigos? Pues ya escucharon ustedes por ahí la entrada de esta cápsula. Y como les prometí en la cápsula anterior, hoy tenemos un invitado, un súper invitado. Estoy muy contento porque está con nosotros mi buen amigo Fernando. ¿Fernando qué eres? Fernando Ruiz. Fernando Ruiz, del Perro Ideal. No, déjalo, güey. Está bien, está bien, está padre. Que se vea que somos conocidísimos, amiguísimos, ¿no? Vale. Es y estimado Fernando Ruiz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Muchas gracias por la invitación. No, pues al contrario, me vino a dar una clase, hay que ser honestos, mi buen amigo. Yo lo conocí hace, ¿qué será? ¿Como 2 años? Bueno, no nos conocíamos. No, no, esta es la primera vez que nos vemos ya en persona. Pero sí. Sí, ya nos conocemos de hace, sí, por lo menos unos 2 años, ¿no? Que hemos estado en contacto. Sí, ya habíamos tenido comunicación cuando estabas todavía en Argentina, ¿no? Así es, sí, ya andaba por esos lares, andábamos por allá. Pero ya nos habíamos conocido, habíamos hecho ya alguna, ¿cómo se llama? Colaboración por detrás de cámaras, más bien. Sí, es cierto, sí es cierto. Y pues bueno, a partir de ahí, pues ya que estamos realmente cerquita, porque pues bueno, él está acá en Puebla, yo estoy ahora viviendo en Tlaxcala, antes estábamos viviendo en Guadalajara. Sí. Pero ahora que estamos acá en Tlaxcala, porque me dicen que no existe, pues bueno, estamos aquí nada más a unos cuantos minutos de distancia. Pero antes de iniciar con esta cápsula, ¿qué les parece si vamos a ver qué nos tiene nuestro patrocinador estelar aquí en Top Show? Amigos, y si ustedes son de los que se preocupan por lo que comen sus perros, aliméntalo adecuadamente para que viva más sano por más tiempo. Con ProNatural Barf, él recibirá todos los nutrientes que necesita de una manera natural, como proteínas, vitaminas, minerales y omegas. ProNatural Barf, el alimento sano para tu perro. Hoy decidimos juntarnos para hacer lo que no habíamos hecho. Ustedes ya saben por ahí, Fernando, efectivamente, un día hicimos una, más bien hizo una colaboración para mi canal, donde estuvimos hablando de los APBT, sí, o los mal llamados APBT, los mal llamados Pitbull, ¿te acuerdas? Así es. Y fue una cápsula que tuvo muchas visitas, muchas vistas, mucha controversia. Yo me acuerdo que en ese tiempo estaba yo empezando a aprender de esa diferencia que aún no sabía, y por eso le dije a mi amigo Fer, a ver, tú que ya habías hecho una cápsula de las diferencias entre los verdaderos APBT y los mal llamados Pitbull, hizo mi amigo Fernando una cápsula para Top Show, que bueno, se las vamos a dejar al final de esta, para ver si todavía, más bien a ver si la encontramos todavía, sí, porque luego ya no está. Te permite, no, sí, de que está, pero está. Ya en las opciones cuando quieres poner algunos videos, sí es cierto, ya está, es que ya tiene mucho tiempo, pero de bueno. Hecho, de hecho, mi canal está en la sección de colaboraciones, por si quieren ir a verlo. Su canal se llama, tú dilo, amigo, a ver. El Perro Ideal. El Perro Ideal, claro que seguramente sí. Seguramente en la sección de colaboraciones otra vez, está. Otra vez, ¿y cómo se llama tu canal? El Perro Ideal. Ya vieron. Aquí está, pues de hecho de eso se trata, ¿no? El canal, de que uno pueda conocer pues sus razas, a los perros que tienen. Si es que no tienen raza, pues es el tipo de perro. Pues, aprender un poco acerca del comportamiento, temperamento, carácter y cómo criarlos y cómo educarlos, ¿no? Finalmente, dar esos consejos, conocer un poco más del lenguaje canino, que eso es algo que realmente a mí me ha, digamos, llevado a crecer exponencialmente el lenguaje canino, sí. que explico y pues bueno, ahí, así que bueno, la gente que quiera ir al canal, pues ahí está para que puedan ver todos los videos que hay del lenguaje canino, que son un montón. Para que vean el contenido de mi amigo Fernando, eso te iba a preguntar, porque he visto en tus videos que muchos de tus seguidores te mandan sus videos con las experiencias que ellos tienen. He visto mucho el comportamiento, bueno, que el contenido de tus videos es el comportamiento de los perros, ¿no? O sea, la experiencia que a mí me pasó, por ejemplo, presenté a un perro con tal perro y se pelearon, ¿no? Y todo eso tú ya vas explicando ahí qué es el lenguaje canino, como lo que están viendo ustedes, por ejemplo, ahorita que hicimos la presentación de tu perrita Moca y Maximus,
de eso tratan algunos de tus videos, ¿no? ¿Cómo está esa parte? A ver, ellos te lo envían a la gente, ¿cómo está esa onda? Es correcto, la gente generalmente me comparte el tema, lo que graban, ¿sí? Las dudas que tienen y me las hacen llegar a través del correo, uh-huh, por las distintas redes, como puede ser Facebook o Instagram, nos mandan los videos. Y ahí es a donde yo puedo darle una lectura al video, dependiendo del contexto, porque eso es algo que es fundamental, el contexto, el por qué ocurre lo que ocurre, por qué se ve lo que se ve. Y en base a eso, yo les paso mi opinión, ¿sí? Que como tal es algo mío, muy, muy personal, pero claro, es algo que yo he visto y he ido aprendiendo a través de muchas interacciones, de muchos años, y de darle un significado realmente a la conducta del perro y qué es lo que se están diciendo o queriendo decir a través de su propio lenguaje. Claro. Entonces, es eso. ¿Tú eres entrenador canino, entonces? Yo soy entrenador canino, okay, si es correcto, y me especializo en la modificación de conducta. Oye, amigo, y aprovechando esto, porque ahora ya, como decías, estás aquí en Tlaxcala, la gente, me imagino que das también entrenamiento a particulares. Es correcto. Okay. ¿Dónde te puede contactar la gente es que correcto. Quiera? Pues bueno, en realidad me pueden contactar, el mail lo voy a dejar acá, claro, es elperroidealmx@gmail.com. Y obviamente por teléfono, ¿no? Es donde me pueden ubicar. Generalmente estamos a punto de abrir nuestra propia escuela. Estamos ahí a unas semanitas de inaugurarla y todo, así que pues vas a ser bienvenido. Ahora hicimos una breve introducción de Maximus con Moca. Y esto, digamos, es una cuestión de macho-hembra, sí, la presentación, ¿no? Para que no haya ese conflicto. Esperemos que la próxima interacción con alguno de tus perros pues sea en nuestra casa, okay, y puedas llevar alguna hembra para que pueda, digamos, socializar y conocerse con Coffee. Ah, órale. Que hoy, lamentablemente no lo pudimos traer, pero bueno, estaba la queridísima Moca. Pues nada más que esté listo, amigo, me da mucho gusto estar por allá con ustedes para poder llevar a una de nuestras hembras y hacer por allá otra cápsula presentando esta, ¿qué es área? ¿Qué va a ser? ¿Escuela canina? Va a ser una escuela okay, en donde obviamente también, digo, aparte del adiestramiento que se puede, digamos, implementar en obediencia, uh-huh, básica y avanzada, también vamos a contar con las instalaciones para que las personas que quieran y tengan la posibilidad dejar a sus perros en guardería, en lo que se denomina daycare, el pensionado también. Exacto. Para cuando salen de vacaciones, pues bueno, también tenemos ese servicio, además del tema de la modificación de conductas, que es básicamente lo que más abunda, ¿no? Claro que sí, pues para todos nuestros amigos allá de Tlaxcala, que realmente estamos aquí muy cerca de Puebla, de verdad, aprovechenlo, un tipazo mi amigo Fernando, con muchísima experiencia, su canal, suscríbanse, vean su contenido, vean que sí tiene experiencia mi amigo Fernando en el adiestramiento de los perros, y bueno, pues si ustedes tienen por aquí algo que quieran preguntarle o enviarle de experiencia suya con sus perros, pueden enviarle sus videos, así como hacen sus seguidores, para que ustedes pues sepan por qué, el porqué de las reacciones o comportamiento de los perros, ¿no, amigo? Exacto, es muy importante eso, ¿no? El conocer el lenguaje del perro. Yo siempre lo digo, en muchos de mis videos lo repito continuamente, el conocer el lenguaje de nuestros perros nos va a anticipar a reaccionar de una manera en la que podamos evitar que nuestros perros puedan llegar a ser agredidos o caer en una pelea, en una riña y ser, exacto, lastimados. Entonces, no vale la pena, siempre el lenguaje de los perros nos va a anticipar y nos va a dar esa pauta de tomar decisiones siempre con tiempo, si sabemos leerlo, por supuesto. Entonces, claro, para que la gente aprenda este tipo de información, pues ahí están las listas de reproducción, ¿no?, en mi canal de El Perro Ideal con el lenguaje canino. Top Show. Oye, amigo, una pregunta personal. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado hacer o que te pudiera tocar al momento de conocer un perro que te lo llevan para entrenar con algún mal comportamiento, no sé? ¿Qué es lo más difícil de hacer con un perro o trabajar con un perro que nunca ha tenido adiestramiento? Ok, creo que lo más difícil, en realidad, difícil como tal, más bien es entender el comportamiento, ¿no? El por qué sucede, y eso muchas veces nos los da el mismo dueño, el cliente, okay, nos da la pauta de lo que le sucede, el comportamiento que quizás se genera con la misma persona, con familiares o con otros animales. Pero la realidad es que yo, a través de la observación y viendo cómo se comporta el perro,
me da muchas pautas para poder entonces, en base a eso que yo observo, poner un plan de acción para poder modificar la conducta del perro. Entonces, si vamos o pensamos que modificar una conducta es simplemente adiestrar, estamos muy lejos de lo que es una modificación de conducta. Okay. Realmente modificar la conducta implica cambiar muchos aspectos de la vida diaria, cotidiana, no solo del perro, de la familia misma, para que en base a esos microcambios el perro pueda cambiar. Ya. Entonces, es complejo a veces la lectura, eso es lo más difícil quizás, el poder observarlo con el dueño, pero ya sin el dueño, créeme, Raúl, gente auditorio, que el perro cambia. Sí, claro que sí. Sobre todo las razas, más bien, yo creo que la mayoría de las razas son perros muy inteligentes. Lo único que se requiere es constancia, paciencia, ¿verdad? Sí, esa es la clave. Y un buen trato, ¿no? Para que el perro pueda ganar tu confianza y tener las ganas de trabajar. Generar un vínculo. Eso a veces es difícil porque el perro puede venir con traumas, con experiencias, con miedos. Y a veces generar ese vínculo toma tiempo. Y mucha gente, colegas, no quiero decir nombres ni nada, pero he visto que quizás sus métodos de trabajo por ahí, por la cuestión tiempo, lo quieren hacer un poco más rápido. Quizás yo sí me demoro un poco más en la cuestión de generar vínculo antes de que, digamos, yo pueda tocar al perro y trabajarlo, exigirle. Creo que una de mis filosofías es, primero te enseño, genero vínculo y te enseño aquello que yo quiero que aprendas. Me tomo el tiempo para enseñarte lo que realmente comprenda el perro, qué es lo que yo quiero enseñarle. Y a partir de ahí todo se va dando de una manera un poco más fácil. Claro. Pero primero es el vínculo, generarme la confianza del animal. Es lo más difícil. Cuando hay una pelea inevitable, que la vemos, no sé, en la calle o con nuestros propios perros en casa, ¿qué es lo que no debemos hacer cuando ya hay una pelea? Ok, ya cuando hay una pelea, algo que no debemos hacer es meternos para separarlos así como... Entonces dejarlos que se den. Lamentablemente hay que dejarlos que sí, se acomoden, porque si no se acomodan, a mí me tocó una mordida, o sea, realmente fue un error mío. Sí. La única vez que a mí un perro me ha mordido de verdad fue cuando me metí a separar a un perro que yo estaba entrenando y que lamentablemente alguien dejó un perro suelto, vino a atacarlo y yo por la desesperación de querer separarlo, claro, porque era un perro de un cliente, claro, me tocó una mordida. De hecho, tengo un video ahí. Ah, ¿sí? Ahorita lo pasamos ahí. Porque de verdad, o sea, fue un dogo de Burdeos el que me mordió. Y el que lo atacó fue un mestizo de pitbull. Wow. Entonces, separarlos fue difícil y yo por meter y querer, pues, obviamente, librar, me terminé mordido una cicatriz de un centímetro y medio de profundidad, el colmillazo. Fue bastante doloroso, perdí obviamente tiempo, salud, no pude trabajar durante un buen rato porque no podía, andaba yo rengo. Claro. Y me jodió muchísimo eso, ¿eh? Una imprudencia de alguien de tener un perro suelto. Y bueno, yo por querer separar. Obviamente, yo con el tiempo y todas las experiencias, pues uno aprende también a que cuando el perro se pelea, realmente hay que dejarse que se acomoden. Una vez que se acomoden, ya podemos hacer tomarlos, sujetarlos. Acabo de subir un video también sobre el break stick, cómo usarlo, cómo fabricarlo, véanlo. Y es una de las maneras mucho más sencillas para poder separar a dos perros que se pelean. Eso te iba a decir porque a mí me pasó también en una ocasión. Y es complicado cuando los perros no traen un collar o una cadena, ¿no? Para poderlos sujetar, sí, porque muchas veces, como bien dices, a mí también me pasó una ocasión por querer separar, metes las manos y lo primero que te tocan son mordidas. Y son mordidas accidentales, no es que el perro te quiera morder, sino que el perro se está tratando de defender en la pelea con el otro y de repente te toca la mordida a ti. A mí lo que me pasó en esta pierna, o sea, fue eso. Yo nunca me la tomé con personal con el perro, claro, que me mordió, o sea, claro. Entiendo perfectamente cuál fue la emoción del perro en ese momento y pues bueno, o sea, lamentablemente el mordido, el perro también quedó con la oreja deshecha, porque el pitbull lo hizo bolsa, claro, lo muy feo, y pues bueno, terminamos los dos llegando a la casa del dueño, ¿no? Yo entregando el perro, llevándolo al veterinario y todo rengo. Sí. Dolorido, pero mal, y por meterme, ¿no?, a separarlo, pero fue un impulso mío en ese momento. Claro. Pero la verdad es que no lo recomiendo, o sea, por más que sea difícil verlo, uno tiene que aguantar, y una vez que el perro se acomoda y el otro perro ya no puede hacer nada, es ahí donde se para. Exacto. Porque si te metes,
te van a morder. Cierto, cierto. Otra recomendación, estarás de acuerdo, amigo, en que siempre, insisto, debe traer tu perro, tus perros, sobre todo si tienes más de uno en casa, siempre ponles un collar, ya sea de cuero, de estos de metal, porque si en alguna ocasión puede haber alguna pelea, como es bien dice Fernando, déjalos primero que se acomoden, porque luego se prensan entre ellos, y entonces si llegas tú a agarrar a uno, generas esta asfixia. Exactamente. O si tienes el break, pues bueno, con el break, ¿no? Sí, 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 o sea, llegar, lo que tienes que hacer es no patear, no gritar, no jalonear, porque muchas veces están mordiéndose y si jaloneas, se excitan más o se lastiman más al jalón. Lo que hay que hacer es tratar de asfixiar a los perros con el collar que tienen hasta que ellos solos cedan y abran la mordida y entonces ahí ya se paras, pues, ¿no? Ya, separas y los mantienes tranquilos. Así es que siempre en tu casa procura que todos tus perros tengan un collar para tratar de que sea más fácil poder separar en caso de que hubiese una pelea. Mi amigo Fer, claro que sí. ¿Algo que quieras agregar? Pues muchas gracias por la invitación, Raúl. No, hombre, al contrario. Ahora vamos a estar pasando algunos fragmentos, me imagino, de la claro, encuentro claro de estos dos, cómo se conocieron. Sí. Y pues bueno, yo lo voy a pasar en mi canal, vamos a ver la lectura, qué es lo que pasó con Ah, ok, eso estaría padrísimo. Y con Moca, porque ahí están muy tranquilitos, pero bueno, vamos a analizar. Espero que hables bien de mi raza, amigo. Claro que sí, no. Digo, los perros tipo bull son mis favoritos, o sea, la verdad es que sí, me encantan. Yo quería venir a ver a tus perros, a los Samstaff, y pues bueno, también hacer una interacción con una PBT. Claro. Que ella es una perra APBT de línea, pero es muy sociable, es algo realmente increíble. Padrísima, además muy entendida, sí, muy sociable, muy cariñosa, exactamente. Pues espero que les haya gustado esta pequeña cápsula, esta pequeña charla con mi amigo Fernando Ruiz. Vayan, visiten su canal, aquí está su nombre, su dirección, su ubicación, por si ustedes también quieren contactarlo para alguna asesoría, como entrenamiento, allá en Tlaxcala y aquí en Puebla también. Ahí, aquí están todos los datos de mi amigo Fernando Ruiz. Muchas gracias. Amigo, un placer estar aquí contigo y que tú estés con nosotros aquí en Top Show y que no sea la primera ni la última vez. Esperemos que no. Vamos a ver y vamos a hacer una segunda cápsula, pero ahora vamos a llevar a Tlaxcala, claro, uno de tus perros, para que interactúe con Coffee. Vamos a verlo. Yo soy Raúl Rez Belreza, el señor Fernando Ruiz del Perro Ideal. Ella es Moca, él es Máximos. Y ustedes, amigos, ya lo saben, si tienen perro en casa, pues guau. Pues guau. Nos vemos en la siguiente cápsula. Pro Natural Barf y Amstaff de Resbel presentaron.